virgine, et il mundo conversatus, sparso verbi semine, soe mora singolatus, vero clausit ordine, e supreme notte cene. Fratribus, observata legge plene, cibis illegalibus, cibum turbe duodene, seda suis panibus, verbum caro parem verum. Quidque sanguis Christi perum, et si sensus deficit, ad firmatum cor sincerum, sola fide sufficit. A través de el rezo del Santo Rosario que se reza aquí en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe, los diferentes grupos de la Basílica han tomado un día durante el mes de octubre, que es el mes del Rosario, para suplicar a nuestro Señor por todas las víctimas de los fenómenos naturales, como son ciclones, huracanes, terremotos. Hoy nos toca al equipo vocacional de la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe. Falta un sacerdote y el seminarista que nos viene a ayudar, pues solamente puede los sábados. Durante el mes de octubre de 2017, en la Insigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, se rezará el Santo Rosario por la reconstrucción de nuestra patria, dañada por los pasados terremotos e inundaciones. Son innumerables los hermanos y hermanas nuestros que lo han perdido todo y que esperan nuestra ayuda y solidaridad. Hoy, ante Santa María de Guadalupe, encomendamos a nuestros hermanos damnificados, a nuestros hermanos que han fallecido, a nuestros hermanos voluntarios y rescatistas, y todos aquellos comprometidos en las labores de solidaridad, ayuda y reconstrucción. Hoy, como todos los días, pediremos especialmente por los jóvenes. Agradecemos a Dios el gran entusiasmo de unidad y de ayuda que miles de jóvenes brindaron, rescatando y ayudando a cientos de personas víctimas de los terremotos. Gracias por su entrega, su esfuerzo y perseverancia para salvar vidas y consolar a los hermanos atribulados. Cada día del mes se ha invitado a diversas órdenes y congregaciones religiosas en México para el rezo del Santo Rosario. Hoy participan en el rezo de este día, como ya lo mencioné, el equipo vocacional de la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe. Vamos a iniciar exponiendo el Santísimo y también pues quiero agradecer una oración por uno de los seminaristas que ingresamos de la Basílica, a saber, fueron cinco, uno de ellos infelizmente le detectaron leucemia, cáncer en la sangre, está internado en el Hospital de Oncología. Vamos también a pedir por él, se llama Luis Iván.
está bien el banquito. Al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Honor y gloria a ti, Rey del Bajo la mirada maternal de la Santa María de Guadalupe, iniciamos el rezo del Santo Rosario, pidiendo a nuestros hermanos y hermanas que han sufrido la consecuencia de los terremotos y las inundaciones, por los que han fallecido, y para que todos nosotros busquemos vivir el Evangelio, haciendo el bien y practicando la misericordia de Dios, siendo solidarios con nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la oración en el huerto de Getsemaní. La imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní inicia su pasión, el inicio del supremo abandono, y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Pena íntima en su alma, amargura insondable de su soledad, decaimiento en el cuerpo abrumado. La escena de Getsemaní nos anima a realizar un esfuerzo voluntario de aceptación incondicional ante el sufrimiento. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabras que desgarran y curan, porque enseñan a qué grado de fervor puede y debe llegar el cristiano a unirse a Cristo que sufre, que sigue sufriendo y cargando con nuestros dolores, angustias, miedos y tribulaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Con el ángel de María, las grandezas celebrad, transportados de alegría, su fineza publicad. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Segundo misterio doloroso: la flagelación del Señor. El misterio fue al recuerdo del suplicio despiadado de latigazos innumerables sobre el cuerpo de Jesús, que hoy se prolonga en tantos discípulos y misioneros torturados y víctimas de la violencia. Muchos no estaremos llamados al martirio sangriento, pero sí en momentos de nuestras vidas, quizá vivir el insulto, la violencia, el escarnio, por proclamar nuestra fe, que es donde debemos unirnos estrechamente con Jesucristo y estar dispuestos siempre a mantenernos junto a aquellos hermanos nuestros que sufren, que viven el miedo, la angustia o son víctimas de la violencia. Todos Padre nuestro.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Quien a ti ferviente clama, haya alivio en el pesar, pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin paz. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. La contemplación del misterio se orienta de modo particular hacia aquellos que llevan el peso de graves responsabilidades en la sociedad. Es, en efecto, el misterio de los padres de familia o aquellos que tienen el deber de dirigir o conducir a los demás. Sobre la cabeza de Cristo, una corona de espinas. Sobre nosotros, otra corona que pesa, punza,
causa desestabilidad hasta llegar a los límites de la desesperación. Hoy más que nunca hablemos del dolor que causan las desgracias y la indiferencia humana ante el dolor y el sufrimiento. Es una corona de espinas con que corazones duros hieren la cabeza de los discípulos de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios ruega por nosotros, pecadores. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe,
Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuarto misterio doloroso, Cristo con la cruz a cuestas. Contemplando a Jesucristo que sube al Calvario, aprendemos antes con el corazón que con la mente, abrazarnos y besar la cruz, a llevarla con generosidad, con paz, según las palabras del Kempis. En la cruz está la salvación, en la cruz está la vida, en la cruz está la defensa, contra los enemigos que en ella la infusión de una suavidad soberana. Que en este misterio de la cruz nos haga más sensibles al drama que viven hermanos nuestros, damnificados, huérfanos, ancianos, enfermos, minusválidos, secuestrados, migrantes. Pidamos para todos ellos la fuerza, el consuelo, capaz de darles la esperanza, y dispongamos nuestras vidas para ayudar a muchos a cargar la cruz del sufrimiento y el dolor. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú. Santa María de Guadalupe. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.
nos oprime y la ilusión ya no brilla. Madre de todos los hombres, quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte del Señor. La vida y la muerte representan los puntos clave de la misión salvífica de Cristo. Con su sonrisa de Belén, prende en los corazones de todos los hombres la alegría en el alma de su aparición sobre la tierra. Y en la cruz, une a Él todos nuestros dolores, expía nuestros pecados y libera de las ataduras de la muerte. Y allí junto a la cruz estaba María su madre, como estuvo junto al niño de Belén. Y allí, en el culmen de su sacrificio, nos entrega como Madre nuestra. Supliquémoslo a ella, que es nuestra madre. Pidámosle que también ella interceda por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aquí está iluminado el gran misterio de todos los que sufren y están abandonados. La sangre vertida del Hijo de Dios los salva, los protege y los salva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María de Guadalupe. Esta última parte del Santo Rosario, vamos a sumarnos a las intenciones de nuestro Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Beatísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, que es un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre sin mancha, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Redentor, Madre del Salvador, Madre de los Damnificados, Virgen Prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina elevada al cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las Familias, Reina de las Misiones,
reina de la reconstrucción de nuestra patria, reina de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Diste, Señor, el pan del cielo. Que contiene en sí todo deleite. Oh Dios, que en este augusto sacramento nos has dejado el recuerdo de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oración por México. Nuestra mirada se dirige también a ti, Morenita del Tepeyac, que en esta hora de desgracia nos vuelves a decir misericordiosa: nada turbe tu corazón, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, que por ventura no estás en mi regazo, y como niños asustados, corremos a tus brazos. Nos acogemos bajo tu amparo, Santa Madre de Dios, pidiendo que nos libres de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Al verte, Madre, volvemos a creer. Al mirarnos tú, Señora, recuperamos la esperanza. Al saberte nuestra madre, descubrimos que todos los que sufren son nuestros hermanos. Y por eso, este pueblo noble se ha volcado en cientos de miles a las calles a socorrer a sus hermanos. Y la sangre nos dice que esto es lo que significa ser mexicanos. Un pueblo que sabe dar y sabe darse. Un pueblo que, siendo pobre, tiene una riqueza inmensa. Su corazón repleto de amor y solidaridad. ¡Qué lección tan conmovedora ha sido ver a todos los jóvenes días y noches ayudando a los afectados, repartiendo víveres, removiendo escombros, recorriendo ansiosos las calles, buscando a quien ayudar! Estos muchachos, señoras, son dignos hijos tuyos, son como tú. Necesitamos que nos abraces, Morenita. Necesitamos que nos apapaches, Madrecita. Que nos acerquemos al calor de tu corazón y que nos vuelvas a decir al oído: nada te inquiete ni te turbe, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, que por ventura no estás en mi regazo. ¿Qué más has de necesitar? Si tú estás con nosotros, no tenemos miedo al futuro, ni te muestras. Si te muestras como madre, nos sentiremos hermanos. Si tú nos animas, nos pondremos de pie para reconstruir nuestros pueblos y ciudades, para reedificar nuestras casas y templos. Crecerá en nosotros el orgullo de ser mexicanos, un pueblo que sabe luchar, una nación que no se rinde, un pueblo que sabe darse con generosidad y alegría, un pueblo que llora, pero que sobre todo canta. Vuelve a traernos consuelo,
vuelve a darnos palabras que llenen de esperanza nuestros corazones. Vuelve a nosotros tu mirada amorosa, y eso nos basta. Ven, Señora, y danos alegría. Hoy te traemos rosas rojas de entre los escombros. Es la vida de tus hijos que ha muerto. Tómalas en tus benditas manos. Abrázalas en tu corazón y deposítalas en el seno de Dios. Te traemos lágrimas y fatigas, pero también traemos rosas blancas. Es el amor de generosidad, la bondad de tus hijos que se ha volcado en los que sufren y lloran. Tómala, Señora, y compénsanos con tu intercesión de ternura y amparo. Seguiremos trabajando, Señora, seguiremos dándonos de corazón. Hoy que las manos de los necesitados se alcen a nosotros como las nuestras se levantan ante ti, te prometemos que no las dejaremos vacías, que mostremos que somos hijos tuyos, porque sabemos servir, porque sabemos ayudar, porque sabemos amar. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Ave María Purísima. Thank you.